eres digno, Señor, de recibir la gloria y poder, sabiduría, riqueza y honor. Me postro hoy a tus pies, y toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, te alabe. ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? En esta reflexión dominical. Ya estamos en el tercer domingo del tiempo de ordinario, ¿sale? Y es un tiempo muy pequeño, ya ven que iniciamos ya próximamente la cuaresma. Y en este tiempo ordinario, Dios los invita a meditar, pues, la palabra de Dios. Recordemos, ahora estamos en el ciclo C, el Evangelio de San Lucas. Muy bien, entonces estamos en el 23 de enero de este año 2022. Muy bien, hermanitos, pues antes de iniciar esta palabra de Dios tan hermosa que el Señor nos regala el día de hoy, vamos a comenzar haciendo nuestra oración y justamente en torno a este tema del cual vamos a meditar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, fuente del amor y la misericordia, que nos has redimido por Cristo, tu Hijo, y quieres que todos los hombres se salven y te conozcan de corazón. Queremos responder a tu deseo de emprender, conducidos por el Espíritu Santo, la nueva evangelización. Llénanos de ti y renueva en nosotros el impulso, el ardor y el coraje de los primeros cristianos, para que anunciemos al mundo con la palabra y la vida la belleza de la fe. Danos un corazón que escuche, que se alimente de la palabra, un corazón que adore y se deje modelar por la Eucaristía. Virgen María, estrella de la evangelización, concédenos participar de tu fe. Ruega por nosotros y por todos aquellos a quienes vamos a llevar la buena noticia, para que se abran al Señor y se dejen abrazar por su salvación. Amén. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestro canto que nos acerca, pues, a meditar esta palabra de Dios. Vamos a ponernos en la mano de Dios. Cuando escucho tu palabra, puedo sentir que estás aquí. Alabo toda tu grandeza, puedo decir que estás en mí. Cuando proclamo tu palabra, mi fe crece cada mañana. Medito y contemplo tus hazañas, atiendo y veo cuánto me amas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Nos ponemos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos, pues vamos a escuchar la palabra de Dios que el Señor nos invita a meditar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo primero, del versículo 1 al 4, y también 4, del 14 al 21. Muy bien, dice así: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se habían criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, pues estamos muy contentos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios el día de hoy se nos regala con una fuerza especial, con el Espíritu Santo. Así inicia el Señor su evangelización. Está envuelto en ese Espíritu Santo. Desenrolla, recuerda, una parte del profeta Isaías. Y eso es lo que dice. Entra a la sinagoga, como él acostumbraba a hacerlo todos los sábados, se levantó para hacer la lectura, se le da el volumen del profeta Isaías, como dice, lo desenrolla y encuentra el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y al final dice: hoy mismo se ha cumplido esto que han escuchado, y toda la gente empieza a creer en él. Entonces vemos la asistencia especial del Espíritu Santo. Fíjate que este evangelio es un evangelio que nos invita a la misión. Pero la misión no se entiende sin el Espíritu Santo. Es importante que nosotros lo invoquemos y que Él sea el centro de nuestra evangelización. Evidentemente, más que el anuncio, es la vivencia del evangelio, la fuerza que nosotros y nuestra palabra tendrán para llegar a nuestros hermanos. Si aquello que decimos lo hacemos, aquello que hablamos lo vivimos, aquello, ¿verdad?, que es proclamado, ¿verdad?, entonces lo hacemos práctico. Eso, ello nos lleva entonces a una evangelización predilecta del Padre a través del Espíritu Santo. Y quiere decir que está calando hondo en nuestro corazón. Por eso Jesús así lo hace, a través de este Espíritu Santo. ¿Y qué más nos dice? Vienen otras características de cómo debemos de hacer misión. ¿Cuáles son estas características? Dice, ¿verdad?, que le ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Quiere decir, esta buena noticia es la del Evangelio. Es la del anuncio del reino y la invitación a la conversión. No hay otra. En el mundo, evidentemente, hay muchas noticias que son proclamadas y muchas veces llaman la atención las que causan morbo, aquellas, ¿verdad?, que de alguna manera son trágicas, violentas, pero se nos ha olvidado la buena noticia. La más grande es la de Cristo, porque trae otras características esta buena noticia. ¿Cuáles son? Trae liberación a los cautivos, trae la curación a los enfermos, trae a todos nosotros los oprimidos la libertad. Y entonces así se proclama un año de gracia de parte del Señor. Quiere decir, cada año estamos nosotros proclamando la palabra de Dios. Cada año avanzamos un ciclo diferente. Cada año también vivimos civilmente un año distinto al otro. Entonces debe de ser un año de gracia. Debe de ser un año diferente. Que nos ponga en las manos de Dios. Que seamos, ¿verdad?, gente, ¿verdad?, evangelizadora. Verdaderos misioneros de Cristo. No se te olvide ser ese misionero. Me quiero despedir con una frase del Papa Francisco, una frase, la verdad, bastante hermosa. Espero pues que les guste a todos, porque nos habla justamente de esta misión en la cual somos llamados. Dice el Papa Francisco: solo se puede ser misionero, solo se puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás. Quiere decir que cuando buscamos el bien de los demás, entonces comenzamos a ser misioneros. ¿Por qué? Porque empezamos a salir de nosotros mismos. Buscamos la felicidad del hermano. Buscamos ese oprimido, aquel que está alejado. Recuerda cómo Cristo le da ese privilegio a los oprimidos. También la iglesia debe volverse misionera y salir de su comodidad. Estuvo contigo el Padre Eli Preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, El Rincón de Jesús. Hasta la vista, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanitos. Cuídense mucho.